es un batey de la provincia del Seibo y de la parroquia del Seibo. Un batey quiere decir un poblado, es un término taíno, precolombino, que con el que se designaba aquí en la isla española a los poblados de los indios. Y este término modernamente pues ha quedado prácticamente restringido a aquellos poblados que están en zona de caña, de la que estamos en este momento rodeados por todas partes, y en esta zona de caña los poblados o barracones que están unidos donde viven los haitianos es a lo que se llama batey. Y la vida del haitiano aquí entre nosotros en República Dominicana es algo que internacionalmente es muy conocido, muy discutido, sobre todo en la Oficina Internacional de Trabajo y la Oficina de Derechos Humanos. Por eso la comunidad de dominicos del Seibo es una de las opciones preferenciales de trabajo más intensivo que tenemos, es precisamente con estos emigrantes haitianos que vienen aquí a realizar el trabajo más duro de la calle. Nos estamos dedicados a, como equipo de pastoral haitiana aquí en la provincia del Seibo, tres misiones más hijas de María y uno de los dominicos, el padre Pablo, que soy yo aquí de la parroquia. Tenemos unos 78, 80 poblados haitianos o bateyes en zona de caña y unos, calculamos que serán de unos 10.000 a 15.000 haitianos. Ellos vienen aquí unos por temporadas, exclusivamente para el corte de la caña. Entonces, la mayoría de ellos, aunque los traen de acuerdo al gobierno dominicano, con el gobierno dominicano se les considera ilegales con todo el problema que trae el estar ilegal en un país y poder echarlos cuando se quiera o privarles de muchos de sus derechos. Nosotros tenemos organizado estos 78 bateyes en varias zonas. Trabajamos a nivel de catequesis, trabajan las religiosas haitianas también a nivel de promoción, a nivel de salud, a nivel de promoción femenina de la mujer y tienen organizados con proyectos de agencias de ayuda internacional pues varios cursos de sanidad e higiene, de corte, confección, de trabajos manuales y de una serie de cosas. Sí, la capilla, pero la capilla aquí es un poco especial. La capilla es un centro o una sala múltiple. Detrás tenemos un dispensario. Tenemos también un almacén donde se recogen distintas cosas que con las que trabajan los haitianos. Y aquí en la capilla es una sala múltiple, como pueden observar un poco la división. Aquí los martes y lunes y martes se concentran no solo aquí cuando nosotros vamos, sino que vienen, sobre todo mujeres y jóvenes haitianos. Hombres y mujeres, de forma que la práctica de trabajos manuales, de saber a hacer artesanía y de ir aprendiendo, la desarrollan y la desarrollamos aquí en esta sala en esos dos días a la semana. Tenemos otros dos centros que funcionan de la misma manera, que están un poco más incipiente, también sobre lo mismo, de que la habilidad que ellos tienen para la artesanía la puedan desarrollar. Y a la vez que se desarrollan estos trabajos de promoción, pues aquí también, en este centro de pastoral haitiana, en otros días de la semana, pues tenemos, por ejemplo, práctica de catequesis sobre líderes haitianos, de forma que en cada batey ellos puedan llevar y coordinar pues una comunidad de base. Tenemos también cursillos una vez al mes, reunión de todos los catequistas de todos los bateyes haitianos, el segundo domingo. Y tenemos también dentro de estos cursillos y de estas reuniones mensuales un, llamémoslo así, una especie de escuela de tambú, porque en ellos el tocar los atabares o el tambú, como ellos llaman, es una actividad para la catequesis de primer orden. La música en ellos tiene un sentido musical, sobre todo un sentido de ritmo muy desarrollado. Y entonces alguna de estas religiosas que es especialista en los distintos toques de tambú y también se les enseñan estos cursillos casi como lo primero,
para poder estar con su gente, poder darles el ambiente y el sentido de fiesta dentro del dolor y la angustia y la explotación que pasa en muchos momentos, la animación de estas comunidades. A esto está dedicado todo este centro y esta sala múltiple, que a la vez sirve de capilla en los domingos y de catequesis para los jóvenes y los niños, los sábados y los viernes. Passai e derrubatai.